Hola, bienvenidos a una nueva edición de Sala de Ensayo. Gracias a todos por estar, como siempre, semana tras semana, por las diferentes señales, Telecentro, Televisión Digital Abierta, Cablevisión e Internet. Y bueno, recordamos que siempre nos encuentran en nuestra fanpage, Sala de Ensayo TV, se hacen fan y ahí estamos comunicados. Pueden enviarnos sus videos, data, siempre hay algún concurso. Estamos con el ranking Sala de Ensayo a través de la fanpage. También pueden chequear todo eso y mucho más. Y también pueden seguirnos en Twitter, @ Sala de Ensayo TV. Hoy tenemos de todos documentales. Fuimos a Estudios Guión a conocer un poco de su historia y de todo lo que representa esa gran institución, ese estudio de grabación emblemático realmente para aquí, para Argentina, y un montón de cosas más. Vamos a meternos de lleno en la primera banda. Estuvimos con Naughty Klein, es una banda de Capital Federal, y no les cuento más nada, vean la nota. Mi nombre es Naughty Klein, arranqué desde los 18 años que estoy haciendo música de manera profesional y bueno, hoy me encuentro ya con un disco completamente terminado y esperando, si Dios quiere, que salga con el sello y una editorial muy pronto. Esto es lo que traigo, un nuevo ritmo que te va a encantar. No podrás ya nunca más parar de bailar y cantar. Naughty, naughty, repitiendo naughty. Sentirás el ritmo dentro tuyo y loco te pondrás. Yo comencé a hacer estilo de música desde los 20, 21 años, porque antes estaba haciendo mucho más lo que era más pop, clásico, y me fui a vivir a Italia a los 18 años, estuve allá y fue como que conocí un poco más lo que era el R&B, el rhythm and blues, era más como una onda Justin Timberlake, Beyoncé, referentes como ellos. Y ahí empecé a mezclar esos tipos de influencias, más las influencias que tuve de parte de mi familia, que yo, Michael Jackson desde chiquito. Y bueno, empecé a hacer como este mix de ritmos y también tratando de lograr que sea un estilo vendible para Argentina. Me siento tan bien, DJ, pon mi nueva canción. Todo el mundo de pie. Hace tiempo que estoy trabajando con diferentes productores de otros países, que es donde más se hace esto. En Chile, por ejemplo, está muy fuerte, a pesar de que está en Sudamérica, está muy fuerte el estilo urbano, el hip hop, funciona muy bien, también en México. Pero acá en la Argentina todavía no hay un artista que sea un referente realmente del urbano. Si yo tengo que decirte un artista, sería M, por ejemplo, Mariela Vitale. Cuesta meterse acá, por eso lo que estamos haciendo con mi banda es tratar de bajar un poco más a tierra, algo más comercial y autóctono, poniéndole más acústico, que no sea tan digital, pero tampoco dejando de lado lo que principalmente me gusta a mí, que es eso, que es ser un urbano, un pop bien electrónico. Yo soy escritor y compositor de mis temas en su totalidad. Yo tengo una manera de componer tal vez diferente a muchos artistas que tienen, por suerte, el don de tocar. Yo soy malísimo, no toco ni la guitarra, ni el piano, nada. Me traté y no pude. Entonces lo que yo hago generalmente es que me contacto con productores que me gusta cómo trabajan y me pasan beats, o sea, instrumentales. Yo los escucho, compongo arriba de ellos mi letra y mi melodía vocal y después generalmente compartimos lo que serían las regalías. Él le queda la mitad, a mí me queda la mitad por ser escritor, pero con los chicos, más que nada, trabajo para en vivo, no compusimos nada juntos, en su totalidad. Nunca he contado todo lo que pasó. Quiero borrarlo y sentir que atrás quedó. Bueno, Naughty Klein está compuesto claramente por dos palabras. Naughty, la primera, es en inglés, y Klein sería Klein en alemán. Y nada, encontré justo Naughty, que se escribe en realidad Naughty en castellano, o sea, si lo tuvieras que escribir, significa travieso. Y Klein, que significa chico en alemán, entonces quedó chico travieso. Las llevo dentro de mí, sin tu amor sé vivir, ahora sé cómo seguir. Cuando es un público que no conoce mi música, que me ha pasado varias veces, al principio es como cara de qué le pasa a este pibe, este estilo de música, porque generalmente en vivo arrancamos con algo muy sinte, con algo bien electrónico, bien pop. Después, cuando escuchan que es en castellano, como que dicen, ah, bueno, es un poco más de acá.
y se van enganchando, se reenganchan, y además los temas son súper bailables. El consejo que me dieron fue de mi abuela. Siempre me dijo que tenía que luchar por mis sueños, que ella nunca había podido lograr lo que había soñado por estar apegada a su familia. Y me dijo, vos, pegale para adelante, querés ir a Italia, andá a Italia, querés quedarte acá, quedate, pero cumplí tu sueño. Y la verdad que siempre, pero siempre antes de cada show, le agradezco a ella por haberme hecho ella y mi familia la persona que soy, porque soy perseverante y luchador porque quiero lograr lo que ella no logró. Mi mayor sueño sería poder compartir mi música, mi arte con más y más gente. Y decirles que si tienen ganas de escuchar más de mí, pueden entrar tanto al Facebook, la fanpage que es / Naughty Klein Music, y si no, pueden entrar al canal de YouTube, que es youtube.com/ Naughty Klein, y si no, al Twitter, que también es / Naughty Klein, todo / Naughty Klein. Más fuerte de lo que soñé y mi escudo. Hecho de metal, no puedes entrar, un guerrero soy. Y así pasó Naughty Klein por Sala de Ensayo. Quédate ahí que después del corte hay mucho más programa. Yeah.